Hola, bienvenidos a mi canal. Gracias por mirar mi canal y porque todos los videos que estoy haciendo lo hago con mucho cariño, con mucho amor, para que lo puedan preparar en casa. El primer paso, prender la cocina, fuego un poco bajo, y vamos a echar media taza de azúcar. Media taza de azúcar. Un cuarto taza de agua. Yo siempre uso un chorrito de limón, jugo de limón. Y lo vamos a dejar que se haga la miel. Miren, así queda la miel. Tengo ahí. Ahora el segundo paso es hacer la masa para el cake. Vamos a empezar con la mantequilla, que es 50 gramos de mantequilla. Media taza de azúcar. Vamos a empezar a batir el azúcar con la mantequilla. Luego que vamos mixeando, echamos los dos huevos. Para seguir formando una crema. Luego vamos a seguir echándole miel. Yo uso miel, me gusta que tenga la suavidad del cake. Una cucharita de brandy, vainilla, una cucharita. Estos son los ingredientes líquidos. Entonces va quedando así la crema. Luego ya no vamos a usar la batidora, vamos a usar para batir. Aquí tenemos la harina, que es una taza de harina. Y si ustedes quieren, bueno, yo le he echado 3 cuartos taza de harina, un cuarto de maicena y una pizca de sal. Si no desea echarle maicena, puede echarle la taza de harina. Y aquí va un tercio de leche, que vamos a mezclar ahorita con... Ah, y en la harina podemos ir echándole las 2 cucharas de cocoa. Entonces vamos a ir echando la harina con la cocoa. Vamos a ir mezclando. Vamos a empezar a batir a mano. Y vamos a ir echando la leche gradualmente. Harina y leche, harina y leche. Es muy sencillo de preparar. Además hay que echarle mucho amor para preparar. También tenemos una cucharita de bicarbonato y una cucharita de royal. Esta es la miel que ya está en el molde y le vamos echando así a todo lado para que salga parejo. Ahora vamos a empezar a hacer el flan. Mientras se va enfriando esto, ya está la masa del cake de chocolate y ahora vamos a hacer el flan. Tenemos la leche, media taza de leche condensada, 2 huevos, media barra de queso Filadelfia. Vamos a echarle su brandy y su vainilla. Ya está listo para el flan. Vamos a proceder a echar la masa al molde acaramelado. Vamos a echar los ingredientes. La masa. Ahora vamos a echarle para el flan, que va en el mismo molde, ¿ok? Entonces vamos a taparlo con papel de aluminio para llevar al horno a 350 por 1 hora. Luego lo vamos a poner aquí en este molde para ponerlo en baño María. Y le vamos a agregar agua hervida. Bueno, ya está listo el cake chocoflan. Ahora vamos a empezar a desmoldar y vamos a llevar a fuego lento para que se desprenda
la miel, ¿ok? La miel que estaba. Ya calentamos un poco la miel para que se desprenda. Ahora vamos a, con un cuchillo vamos a tratar de despegar. ¡Guau! Vamos a proceder a decorar. Ya está listo el chocoflan y espero que lo disfruten y vean que no fue difícil de prepararlo. Y sobre todo pues que le ponemos las frutitas que le dan color y vida. Vamos a empezar a probar cómo quedó. Delicioso. Otro más para darle el gusto bueno. Oye, ya, no pasamos dulce. Gracias por todo, gracias por ver mi video, gracias por sus likes. Gracias, mil gracias. Que Dios los bendiga.